Tengo que hablar contigo. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Bien. ¿Ocurre algo? Jamie. ¿Recuerdas a Jamie, verdad? Por supuesto. Parece que tiene problemas otra vez. A ver, Rogelio, cálmate. ¿Qué tipo de problemas? Algo que tiene que ver con un lugar que se llama el Mesón del Jaguar. ¿Problemas con el Mesón del Jaguar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es el Mesón del Jaguar? No sé. Voy a ir a Oaxaca, de parte de la licenciada Beltrán, a investigar. Jamie, ¿dónde está ahora? Va a ir también a Oaxaca. La licenciada Beltrán me pidió que te avisara. Tengo que estar ahí. Y además tengo que entregarle algo. ¿Cuándo va a ir Jamie a Oaxaca? Mañana, creo. ¿Quieres que le dé algo? Ah, espera, aquí traigo la dirección. ¿Quieres que le dé algo? Muchas gracias, yo mismo se lo daré. Por favor, dile que estaré muy pronto con ella. Claro que sí. Nos vemos. Cuídate. Dos de mis pintores favoritos, Rufino Tamayo y Francisco Toledo, nacieron aquí, en el estado de Oaxaca. Rosy, me lo has dicho 80 veces en el vuelo de Los Ángeles a la Ciudad de México y otras tantas desde la Ciudad de México a Oaxaca. Ay, es verdad, perdóname, es que estoy tan contenta. Sí, lo sé. Ok. Aeroméxico anuncia la llegada del vuelo 157 procedente de la Ciudad de México. Mira, Rosy, ahí podemos comprar los boletos para el taxi. Una habitación doble. ¿A nombre de quién? Rosy Lawrence y Jamie González. Sí, aquí está. Ah, señorita, ¿hay en mi habitación un lugar seguro donde pueda guardar esto? Bueno, en realidad no, señorita. Eso es bastante grande. Entiendo. Lo podríamos guardar en la caja fuerte de aquí abajo, si quiere. No, pensándolo bien, creo que mejor lo guardo yo. Muy bien. ¿La molestó? Sí. Yes.
Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlas? Necesito información. Mi bisabuela compró una casa, más bien dicho, una mansión, a principios de siglo. Por favor, me gustaría obtener cualquier dato que tenga sobre la casa. ¿Y la dirección de la mansión dónde está? No sé, señor. Por eso vine, para averiguar dónde está. Señorita, hay muchas casas en Oaxaca. No puedo recordarlas todas. Se llama Mesón del Jaguar. El Mesón del Jaguar. Bueno, esa casa tiene muchas historias, señorita... González, Jamie González. Usted es la señorita González. Entonces es la bisnieta de la Catrina. Sí. Bienvenida a Oaxaca. Hace mucho tiempo la Catrina vino a Oaxaca. Esa es, doña Josefa, el Mesón del Jaguar. Le va a costar muy poco. La compraré por 900 pesos. Dígale a los dueños cuál es mi oferta. Creo que no habrá ningún problema. Necesitan el dinero, así que lo aceptarán. Le va a gustar vivir aquí en la ciudad. Además, será un lugar perfecto para sus tesoros mexicanos preciosos. Usted no toma en serio mi amor al arte, don Pedro. Pero para mí esas piezas precolombinas no tienen precio. Son la herencia de mi país. Pero no tienen ningún valor, doña Josefa. Solo para usted. Entiendo. Pero puede que algún día lo tengan. Bueno, de cualquier manera, una vez se firmen los papeles, la casa es suya. Y así fue como doña Josefa de González, la Catrina, compró el Mesón del Jaguar. Un momento. Voy a traer el documento. Perdonen, señoritas, les voy a dar un consejo. No se acerquen a esa casa, porque es muy peligroso. Adiós, doña Sofía. Pobre mujer, está un poco... No le hagan caso. El Mesón del Jaguar. Calle Río de la Loza, número 13. Dueña... Doña Josefa de González, residente de Querétaro. Fecha de compra, 3 de enero de 1910. Precio, 900 pesos. Muy barata, 900 pesos. Ahora vale mucho más, por supuesto. Arrestado a dos extranjeros. Se sospecha que por tráfico ilegal de arte. ¿Qué? Figuras, piezas de arte precolombinas, creo. Vendiendo ilegalmente la cultura de México al mayor postor. Qué sinvergüenzas. ¿De veras? ¿Qué tipo de figuras? No estoy segura. ¿Por qué lo pregunta? Por curiosidad, simplemente. ¿Todavía tienes la pieza arqueológica?
Sí, está en la habitación. Señorita, hay una carta para usted. ¿Para mí? Gracias. Por nada. Mira, Rosy. Es bonita, ¿verdad? Querida Jamie, Rogelio me dijo algo de tu situación, así que voy a ir a Oaxaca para ayudarte en todo lo que pueda. Estoy deseando verte y compartir nuestra próxima gran aventura. Te quiere Carlos. Por fin. Estoy tan contenta, Rosy. Jamie, es estupendo. Ya verás cuando lo conozcas. Parece un poco repentino que aparezca después de tanto tiempo, pero me alegro. ¿Qué quieres decir? No hay nada de repentino. Tienes razón, Jamie. Es maravilloso. Tengo muchas ganas de conocerlo. Sí, ya lo vas a conocer. Ya encontró lo que le pedí. Sí, señor Castelar. Ya hemos encontrado lo que está buscando. ¿Qué fue exactamente lo que consiguió? Tenemos una cabeza. Una pieza auténtica de palenque. Es impresionante. Pero va a ser cara. El dinero no es problema. ¿Puedo verla? ¡Oh! Me parece muy bonita. Está muy bien. Por supuesto. Se la entregaré yo personalmente. El mes que viene voy a ir a España. Tengo una casa en Madrid. Lo esperamos por aquí. Bueno. Soy yo, Marañón. Señor Marañón, ¿qué pasa? Sabe, se trata del mesón del jaguar, aquí, en Oaxaca. El jefe está muy ocupado. Es el nervioso de Oaxaca, el que trabaja allí en los archivos. Dice que se trata del mesón. Marañón, ¿qué pasa? Alguien ha estado preguntando por el mesón. Una joven norteamericana, una tal Jamie González. Le acompañaba a otra, una amiga. Ah, Jamie González, nuevamente en México. La otra vez logró escapar, pero ahora la pagará. Tenemos que hacer algo con la señorita González, ¿está claro? Tengo una idea. Recuerda la información que obtuvimos, que ella tiene una pieza arqueológica en su habitación. ¿Podríamos decir algo a la policía? Bien. Vaya a Oaxaca inmediatamente. Mañana mismo. Y solucione todo, ¿me entiende? Estaré pronto ahí. Sí, don Silvestre. Buenos días. Ah, sí, sí lo es.
Un buen día, quiero decir. Perdone, ya me iba. Adiós. Licenciada Beltrán. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Rogelio. Qué bueno que vinieron los dos. Estamos aquí, en el mismo hotel que ustedes. Jamie, de acuerdo a los documentos de propiedad en Oaxaca, parece que la propietaria del mesón es o era tu bisabuela. Y Rogelio tiene una foto del mesón. Toma, Jamie. ¡Qué interesante! De hecho, la casa no estaba incluida en el testamento. No aparece por ningún lado. Parece que era una propiedad secreta de doña Josefa. ¿Propiedad secreta? ¿Pero por qué? No sé, pero no te preocupes. Rogelio va a investigar los documentos de la propiedad y yo voy a hablar con las autoridades locales. Estupendo. Gracias por su ayuda. De nada, Jamie. Albán y Mitla. Boletos aquí. ¿Vamos, Jamie? Sí, está bien. Y quizá en el camino podemos preguntar dónde está el mesón del jaguar. Rosy, ¿por qué no le preguntas a ese muchacho cuánto tiempo dura la visita a los dos lugares? Perdona, ¿cuánto duran las visitas? 5 horas, más o menos. ¿Quieres boletos para el tour de las 10 de hoy? Sí, por favor. Te va a gustar. Es muy interesante. ¿Es la primera vez que vienes a Oaxaca? Pues sí. Parecemos turistas. Espero que no sea tan obvio. Pues, un poco. De hecho, soy estudiante de arte. Ah, entonces tú podrías ayudar para conducir la visita de hoy. ¿Qué te parece? Pues ya veremos. ¿Cuánto es? Todo junto, 100 pesos. 2 viajes de ida y vuelta a Mitla, Monte Albán y, por cortesía de la casa, a Cuilapan. ¿Les parece bien? Sí. Esperen al guía allá en la puerta. Les aseguro que les va a gustar. Y van a tener al mejor guía de Oaxaca. Hasta luego. Gracias. Es guapo, ¿no? ¿Estamos a las 7? ¿Segura que es usted? Sí, pues ya son 7. Hola. ¿No les dije que irían con el mejor guía de la ciudad? ¿Tú? Permítame presentarme. Me llamo Benito López. Mi madre, la señora Graciela López, es asesora del Museo Rufino Tamayo. Y yo soy el guía oficial para Mitla y Monte Albán. Sí, pero... ¿Y los otros turistas? No. No hay otros turistas. Hoy es un tour especial solo para ustedes. ¿Vamos? ¡Qué honor! ¿De acuerdo, Rosy? Está bien, vamos. Por aquí, por favor.
aquí en Mitla pueden ver una de las maravillas del mundo indígena. Por supuesto que hoy son solo unas ruinas, pero en su día eran impresionantes. Mitla, aunque en un principio zapoteca, se convirtió tras la invasión mixteca en uno de sus principales centros ceremoniales. Hay 5 grupos principales de edificios. Ahora estamos en uno de ellos, en el grupo de las columnas, en la entrada. Estos maravillosos grabados en piedra, si se fijan bien, son como un tejido, como el de mi camisa. Se dice que esos dibujos representan ideas religiosas, como el cielo y la tierra. Bueno, es todo. Vamos a Monte Albán. Esta es la plaza principal y allá está el templo de los danzantes. El templo no se ha conservado, pero sí la pared con los grabados. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Con cuidado. ¿Los habitantes de Monte Albán jugaban a la pelota? Sí, aunque para ellos, más que un deporte, era una ceremonia ritual. Precisamente aquí está el famoso juego de pelota. ¿Y es cierto que a los que perdían el juego les cortaban la cabeza? Bueno, eso dicen. Hoy nos puede parecer una barbaridad, pero para ellos era parte de su vida, de sus creencias. ¿Nos sentamos? Sí. Perdona, Benito. Sí. Estoy buscando esta casa. ¿Sabes dónde está? Sí, sí, pero... ¿Estás segura que es esta casa? Sí. ¿Segura? Sí, estamos seguras. Bien. Está por allá. ¿Por qué les interesa tanto? Era la casa de un familiar mío. Aquí la gente no va mucho por allá. Tiene mal nombre. ¿Vamos a Cuilapan como les prometí? Sí, vamos. Este es el famoso convento dominico de Cuilapan. Se construyó en el siglo XVI. Ah, antes de que se vayan, el viernes voy a participar en una carrera por las calles de Oaxaca. ¿Les gustaría venir? ¡Ay, sí! Puede ser divertido. ¿Y si pierdes, te cortarán la cabeza? No, por supuesto que no. De todas formas, no pienso perder. Vamos. Papá, ¿estás ocupado? No, no.
Dime, ¿te gustaría ir a la carrera de pasado mañana viernes en Oaxaca? Ah, sí, hijo. Es nuestra carrera del Comité para la Protección del Patrimonio Cultural. Intentaré ir. Tengo algunos negocios en Oaxaca. ¿Vas a participar? Sí, quiero correr. Y luego me gustaría pasar unos días en el mesón. Mejor no. Quédate conmigo en el hotel. Hay algunos problemas en el mesón. ¿Problemas de qué tipo? Nada importante, pero será mejor que te quedes conmigo en el hotel. ¿A qué hora sale el vuelo? Mañana por la noche, a las 8. Bien, Paco. Descansa para que puedas ganar.